Sí. A ver. Zanahoria, mami. ¿Lista? Uno, dos. Eso, muy bien. ¿Quieres más? Como abre la boquita así. Ay, a ver. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Ay, muy bien, hija! Oigan, pues bueno, nos fue bien, creo yo. Hoy fuimos con la pediatra y nos dijo que ya le podemos dar papillas. Nos recomendó que empezáramos con verduras y por eso empezamos con verduras. Me dijo que podía escoger la que yo quisiera y pues escogí zanahoria. Sí tengo que comprarle, o más bien tengo en la casa, pero como ya estaba acá, la verdad es que ya no me quise ir a mi casa por un baberito de plástico, pero tengo ya en mi casa uno, no me acuerdo. Y pues todo va bien. Vamos a ver cómo reacciona la gordita. Pásame sus tips, por favor. Confío mucho en mi pediatra, la quiero un chorro. Es bien buena. Entonces pues vamos a hacer todo al pie del cañón como ella me dice. Y pues a seguirle con papillas. Oigan, y ya ven que este sábado es el bautizo de Ana Sofi. Entonces ya andamos con los últimos preparativos. Y yo la verdad ya me puse muy nerviosa porque ya ven que ayer llegamos de viaje y siento así como que, ay, ¿qué vamos a hacer? Y les quiero tocar un tema muy importante porque, pues, también les había platicado por aquí que su fiesta, o sea, su fiesta de un año, la vamos a hacer también en el salón. Entonces, pues quería como que fuera diferente, pues, todo esto del bautizo. Y pues llegué aquí con mis amigos de Reser Eventos y les voy a enseñar lo que tienen. Está padrísimo. Miren, aquí ustedes van a poder encontrar todo. Mantelería, cuchillería, mesas. Y les quiero enseñar esta cosa tan hermosa que me estoy topando aquí enfrente. Vean esto, por favor.